El aguacate mexicano es uno de los productos más exitosos de la exportación agroalimentaria de México, ya que somos el primer exportador de aguacate a nivel internacional, con una aportación del 46% del valor total de todas las exportaciones del mundo. Ahora, el oro verde podrá ser exportado desde el estado de Jalisco después de más de 10 años de negociación de parte de las autoridades mexicanas, de los productores de Jalisco y de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco con autoridades de Estados Unidos. Al fin, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Agricultura, autorizó formalmente el ingreso de aguacate de Jalisco hacia los Estados Unidos. El documento oficial de USDA indica que el aguacate será objeto de una revisión ordinaria y deberá ir acompañado de los permisos sanitarios correspondientes, o bien del certificado fitosanitario del producto. Aunque Michoacán era el único estado autorizado para exportar hacia Estados Unidos, cifras oficiales indican que el sector aguacatero de Jalisco exporta más de 113 mil toneladas de este fruto a más de 30 países cada año, entre ellos Canadá, Japón, España, Países Bajos, Francia, Hong Kong, Arabia Saudita, Alemania. Es decir, que no son novatos en el tema de exportación. Los productores de aguacate de Jalisco están preparados para exportar inicialmente de 3 a 5 mil toneladas semanales de aguacate Hass hacia Estados Unidos, cuya demanda ronda entre las 16 mil toneladas. Jalisco cuenta con 15 municipios libres de plagas, conocida como barrenador y barrenador del aguacate, y cuenta con 11 empacadoras que cumplen los requisitos para exportar hacia Estados Unidos. Enhorabuena y felicidades para todos los productores de aguacate y exportadores del estado de Jalisco.